Hoy nos vamos un poco lejos, nos vamos hasta México para conversar con Lorenzo Cisneros. Seguramente por ese nombre es poco conocido. Sin embargo, si lo llamamos por su apodo, Topete, ya es casi una leyenda. Este trovador guantanamero, fundador, creador de este festival de muchos años ya, La Canción Política. Y hoy, gracias a esta posibilidad de hacer los programas de esta manera, podemos llegarnos hasta su casa y que entonces Topete converse con nosotros y además comparta también canciones. Es una tremenda oportunidad entonces tener en entre manos a Topete. Les doy las gracias, Fidelito, de todo corazón a Martica Campo, a Rey y a todos ustedes del programa de Entre Manos. Un beso muy grande a mi Cuba, a mi inmensa Cuba. Vamos a hacer una pausa de este diálogo a distancia para ver fragmentos del documental Topete, un hombre que ama a la gente, que también nos lleva un poco, nos transporta a esa época de efervescencia, de auge del movimiento de la nueva trova en Guantánamo y aquellos inicios del Festival de la Canción Política. Después seguimos viendo a Topete desde México. El segundo centro de interés, aparte de la música, es tratar de comunicarme con los artistas de mi generación. Tratar de comunicarme con ellos, tratar de promover su trabajo, tratar de que entiendan el trabajo de los artistas, tratar de entenderlo yo, para de esa forma entenderme yo mismo, que esto es lo más importante para mí. Ahora pienso en el camino, y no por gusto lo pienso. Difícil andar, inmenso, al paso con que me empino. Inspirado el verso vino, a parárseme en la frente, verso de toda la gente que me sujeta la vida caminante, que me anida en su camino y su vientre. Bueno, mi obra también se dio a conocer mucho en los festivales Guzmán, ¿no? Empecé a ser finalista en los Guzmanes, a coger premios, y allí Miriam Ramos me canta canciones, Miguel Ángel Céspedes, Amaury, y allí ya uno empieza a vincularse con los grandes de la música y con la mercadotecnia de verdad. Quisiera que la madrugada me dejara su cordura, quisiera que un día la luna me dejara su locura. Bueno, ya con el bichito de la trova en la mente, me regreso a mi Guantánamo. Ya en Guantánamo me reúno con Piñeiro, con Noel, y empieza un poco a fundarse lo que es el movimiento de la nueva trova, que ya desde el 72. Yo no pude ir a Manzanillo porque estaba en el ejército. Allí, estando en el ejército, empiezo a participar en los festivales nacionales de la FARC. Y allí obtuve varios premios y en mi participación. Allí conozco a Carlito León, allí conozco a Guillermo Jerez. Y en uno de los festivales, en el jurado estaba Adolfo Costales. Anteriormente a eso, ya yo había participado en un disco colectivo que se llamó La Antología de la Nueva Trova, en el primer volumen, en varios discos más que salieron música mía, un libro. Y después hago aquí en México un disco que se llama Primavera. Después hago otro disco que se llama Regálame la Lluvia. Quisiera que la primavera me dijera tantas cosas que no encuentro en mi diario. Me dijera que no fuera la distancia acumulada, que no fuera nuestra espera. Primavera que me queda tan cercana, tan distinta.
vida tan humana, tan callada. Tan hermana, esta primavera que me da todo su andar, alejando a tiempo mi soledad. Esta primavera que será el último testigo de tu andar, y que al darme cuenta que se fue, preparo mis aliños de olvidar. Y no sé si podré olvidar. Esta primavera que será el último destino de tu andar, y que al darme cuenta que se fue, preparo mis anillos de olvidar y no sé podré Yo recuerdo que Pancho Amada, por ejemplo, una vez me pide y nos encontramos allá en Guantánamo, va para Guantánamo y le presento a Chito Latamblé y empezamos a lucubrar cosas y a vincular al changüí con la trova, y allí es donde se forma todo este rollo. Bueno, Guantánamo se empieza a insertar en lo que es la trova de verdad. Empezamos a organizar eventos fuertes, una reunión nacional, en los festivales del son, y se invita a Pablo Milanés, Emiliano Salvador, a Lili Martínez, muchas personas que se vincularon con el Guantánamo profundo, con el Guantánamo de verdad, el Guantánamo del changüí del son. A parar todas las cosas.
se pierdan por el mar. ¿A dónde irán a parar? Todas las cosas que queremos, todo ese tiempo que el amor hizo sencillo, verdadero. Organizar eventos y eso. En eso se me ocurre hacer una jornada en homenaje a los mártires de Guantánamo, 4 de agosto. Todo el mundo sabe la historia y ahí empiezo a aglutinar y a hacer eventos, invitar a artistas, invitar a personalidades y empezó el rollo. Bueno, la jornada de la canción política aglutinó muchos hermanos: Ramiro Gutiérrez, Chipa, Miguelito Escalona, Noel Nicola, Vicente. Todo el mundo empezó a ir, Guantánamo empezó a estar en la mira de los eventos nacionales, de trova y de todo, ya tú sabes. Y eso fue un orgullo para mí porque realmente todavía sigue. Paredes bañadas, pintadas con sexo, palabras al dulce y al salado amanecer, y además luces hoy te quiero ver. Él no está, ven y colma de placer. Vive. Esta mirada y hazme a mí. Luces, hoy te quiero ver. Luces, te quiero tener.
te quiero ver. Luces, te quiero tener. Luces, 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 luces. Bueno, aquí en México llego a trabajar, a presentar un disco, Sanguiseando la Trova y el Son, y me empiezo a vincular a México bastante. La empresa Perlaza Cubana edita mi primer disco aquí, el disco que se hizo en España, Sanguiseando, aquí se llamó Tupete y la Trova Cubana. Levanto bien temprano, me espera mi café, descubro que en la prensa la guerra comenzó, veo un niño que le han quemado su barquito de papel, dime dónde irán sus sueños, dime dónde para ir con él. Todas las cosas bellas, todas las cosas que no quiero que se pierdan por el mal. ¿A dónde irán a parar? Todas las cosas que no quiero, todas las cosas que no quiero, ay, que se pierdan por el mal. ¿A dónde irán? Étele, chico. Sueños de ver crecer. ¿A dónde irán a parar todas las cosas bellas, todas las cosas que no quiero, ay, que se pierdan por el mal? ¿A dónde irán a parar todas las cosas que queremos, todo ese tiempo que el amor hizo sencillo? Para conocerte adentro, para conocerte.
conocerte afuera, para que un día el monte, oye, me entregue su hermosura. Quisiera que por la mañana me levanten tempranito. Quisiera que con un traguito de café en mi ventana, quisiera tenerte cerca, aunque sea hasta mañana, y que tu olor me salve de los malos y sus mañas, para conocerte cerca, para conocerte siempre, para que nunca me digan que has cautivado mi alma. Conocerte adentro, para conocerte afuera. ¡Hey! Para conocerte adentro, para conocerte afuera, y que de tu colores se me nuble tu mirada. Para conocerte adentro, conocerte afuera, y que enjambres de abejas se socorran en tu cuerpo. Para conocerte adentro, para conocerte afuera. Dímelo. Conocerte afuera, y que de colibríes se me llenen los bolsillos. Para conocerte adentro, para conocerte afuera, para que un día el monte, oye, me entregue su hermosura. Muchas gracias a ustedes, Martica, muchas gracias, Rey, muchas gracias, Fidelito, y que viva Cuba libre, que viva Cuba. Hoy en Entre Manos hemos tenido un encuentro con Lorenzo Cisneros, Topete, y también con sus canciones. Nosotros nos vemos la próxima semana para invitarlos una vez más a ampliar su universo sonoro. Recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, y sobre todo cuidarse y mantenerse en casa. Hasta la semana que viene. Las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habla una voz, más visto, más perdida por la incomprensión de ser. Uno que siente como en otro tiempo fue también. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy, y mañana será también,
se sigue conversando con el mar. Cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar, pues siempre que se cante con el corazón habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra es la guitarra sin envejecer. Que la guitarra es la guitarra sin envejecer.